per haver-nos acompanyat aquí, molt agradables de poder parlar amb vosaltres. I ara ens n'anem amb la Noelia i la Verònica, que no sortirem una mica del tema aquí del peix, perquè se n'han anat a passejar amb catamarà. Aquestes no paren, no paren, de veritat, jo no sé com poden aguantar aquest ritme. Anem a veure-les. A la platja de Vilanova es poden fer moltes coses, com per exemple anar a prendre alguna cosa, passejar, prendre el sol, anar a veure monòlegs... Però nosaltres avui hem vingut per un altre tema. Si ens acompanyeu, ho descobrireu. Bueno, nosotros aquí en Rock Roy, además de ofrecer alquileres de material náutico como kayaks, paddle surf, windsurf y barcos de vela como catamaranes, topaz y tas, también hacemos, ofrecemos cursos, ¿sí?, y excursiones. En este caso, las de kayak, tenemos dos tipos de excursiones, unas que se realizan aquí en la playa de Ribarroyas, que tienen una duración de 2 o 3 horas, y otras que realizamos desde nuestra base de la playa del Far en dirección a Sitges, y que también podemos ofrecer con 2 o 3 horas de duración. Y aquí tenemos la alternativa de hacer una parada también, y dependiendo del día, de que no haya olas ni mucho viento, hacer un poquito de snorkel por la zona, que es una actividad que está saliendo bastante este verano. Además de esto, tenemos el casal de Stiu durante todo el verano, hasta el 10 de septiembre, para niños a partir de 7 años. El casal de Stiu es una actividad que es de semanal, de lunes a viernes, donde los niños practican cada día una actividad náutica, un día en kayak, otros días en vela, otro día paddle surf, también tenemos los patines a pedal, y bueno, y van complementando con actividades en tierra con los monitores de Liebra. Dentro de los alquileres que ofrecemos tenemos los patines con tobogán, que es una actividad muy solicitada por grupos y por familias. Y como te decía antes, los alquileres, ¿sí? Hoy tenemos mucha demanda de paddle surf. Todos los fines de semana estamos ofreciendo cursos de 2 horas a un precio muy, muy asequible, y es, digamos, la actividad estrella de este verano. Otra de las cosas que también estamos ofreciendo y que tiene muchas salidas son actividades para empresa. De hecho, estamos haciendo con bastantes empresas de aquí de la zona y de Vilanova sobre todo, donde ofrecemos por precios también muy competitivos actividades de team building. Sí, no es necesario que sean grandes empresas que contraten la actividad, sino que una empresa pequeña también puede realizar como compensación a sus trabajadores, o como una actividad que organicen ellos mismos, actividades aquí en la playa, y la verdad que se lo pasan muy, muy bien. Bueno, una de las actividades que también tiene mucha demanda es una excursión en catamarán, ¿sí? El catamarán es muy divertido, con el viento que tenemos aquí en Vilanova es una actividad que también se realiza mucho. Tenemos salidas de 1 y de 2 horas, y en este caso en los catamaranes podemos ir entre 1 y 3 personas más el monitor, que es el que guía la actividad.
La persona que quiera alquilar aquí tiene que venir con un poco de conocimiento, y si no lo tiene puede venir aquí a Rock Roy y alquilarnos un curso de catamarán, que son 8 horas, y ya con 8 horas ya puede venir a alquilar el Hobby Cat. No es difícil, son 8 horas, 2 horas por día. Eso se ve según si hay mucho viento. Si hay mucho viento se puede cambiar para días que está más tranquilo el mar, para que pueda ir cogiendo nivel. Y nosotros, dependiendo de cómo realiza el curso, vemos si necesita solo un curso o 2 cursos para poder venir y alquilar el material. Lo importante es, con seguridad, que el alumno tenga confianza en sí mismo y que pueda salir a navegar con determinados vientos. El curso se basa más que nada en salir a navegar y regresar al lugar de donde estamos, de donde salimos, dominando los 4 rumbos que tenemos para navegar. Doncs ja ho heu vist, hem estat tota la tarda al Rock Roy i ens ho hem passat molt bé. Per tots aquells que siguin atrevits i els agradi viure noves experiències, aquest és el millor lloc. Fins la setmana vinent! Que bé que us ho passeu, bandides, és que realment, és que sempre us ho dic, que hauré de venir a fer algun reportatge amb vosaltres, perquè així ens ho passem bé les 3 també.